de junio. ¿Cuáles son las carreras a las que se podrán inscribir? Mire, son diferentes carreras por cada unidad académica. La Universidad Estatal de Sonora tiene unidades académicas en Navojoa, Benito Juárez, Hermosillo, Magdalena y San Luis Río Colorado. Por ejemplo, en la unidad académica Hermosillo se abrirán 40 espacios para geociencias, 30 en tecnología de alimentos, 20 para administración de empresas turísticas. En la unidad académica Navojoa vamos a abrir 10 espacios en biomédica, 30 en una de las mejores ingenierías que se tienen en el sur del estado de Sonora, que es la ingeniería en biotecnología acuática, 10 en horticultura, mecatrónica, software y entrenamiento deportivo. En San Luis Río Colorado se abrirán 20 espacios en biomédica, 30 en horticultura, 20 en industria de manufactura, 20 en mecatrónica y en entre otras, ¿no? En Magdalena abriremos 20 en ingeniería de software, 40 en administración de empresas, 15 en comercio internacional, 20 en criminología, entre otras licenciaturas e ingenierías. Esas son en Navojoa. ¿En los otros municipios cuáles serían? Le comentaba, en Navojoa abriremos biomédico, biotecnología acuática, horticultura, mecatrónica. En San Luis Río Colorado, biomédico, pura industria de manufactura, mecatrónica, software, entre otras. En Magdalena, 20 en software, 40 en administración de empresas, 15 en comercio internacional, 20 en criminología. En total, estamos ofertando 680 espacios. Pero además, la Universidad Estatal de Sonora cuenta con licenciaturas e ingenierías en formato virtual y también estamos abriendo espacios en esas áreas. 680 espacios disponibles. Entonces, del 1 al 8, ¿qué es lo que tienen que hacer las o los interesados? Lo primero es entrar a Aspirantes UES, registrarse, les va a aparecer una fecha, pagar el examen. Del 13 al 14 abriremos espacios para el aplicar exámenes y el 17 estaremos, del 16 estaremos presentando los resultados de esta que llamamos segunda vuelta. Estamos platicando con la secretaria general del UES, María del Rosario Fátima Robles. Le pregunto, secretaria, ¿cuánto es el costo del examen? ¿Se cobra por examen o cómo funciona? Sí, el costo son 400 pesos. ¿Por examen? Por examen. Ya esta es la segunda vuelta. Ahorita ya iniciamos el registro de los que ya fueron seleccionados previamente. Ahora bien, si por alguna razón no fuiste seleccionado en algunas de las ingenierías o licenciaturas y te interesa algunas de las carreras que estamos ofertando, lo único que tienes que hacer es cambiarte, ya sea hablar, cambiarte, reconocer el pago que hiciste y se te va a reconocer que ya eres aspirante. Nada más se te hace el cambio y puedes inscribirte en algunas de estas ingenierías o licenciaturas. ¿Hay más documentación que piden en este proceso? Solamente se valida el CARDES que te acredite que eres estudiante o egresado de preparatoria. ¿Cuándo sería ya el reinicio de las clases en la UES? Pues mire, estamos el 8 de agosto vamos a iniciar con cursos propedéuticos y el 15 de agosto estaremos en formato presencial 100%. ¿En todos los municipios? En todos los municipios. Perfecto, entonces, pues ya próximo el regreso a clases, vamos a ver cuántas personas quieren ocupar estos 680 espacios. ¿Nos puede repetir la página a la que tienen que acudir, maestra? www.aspirantes.us.mx. Perfecto, María del Rosario Fátima Robles, de la Universidad Estatal de Sonora, le agradezco muchísimo que nos haya tomado esta llamada. ¿Hay algo más que quiera añadir que no le haya preguntado?
Pues lo que quisiera añadir es que la Universidad Estatal de Sonora tiene algunas de las ingenierías o licenciaturas que requiere la entidad y que han sido líderes por muchos años, por lo cual invito a cualquier egresado de preparatoria que hasta ahorita no ha elegido una universidad, que ingrese a la Universidad Estatal de Sonora. La verdad, 38 años de prestigio nos respaldan y estamos esperando con las puertas abiertas a cualquier estudiante para que ningún egresado de la preparatoria de Sonora se quede sin estudiar en la universidad. Perfecto, secretaria, muchísimas gracias y que tenga un muy buen día.